Les agradecemos que nos acompañen en este webinar de mantenimiento de sistemas de riego. Este día nos acompaña el ingeniero Eleazar Vega. Él es gerente de productos de Netafim, de filtración y componentes estratégicos para sistemas de riego. Muy bien, tengan ustedes muy buen día. Mi nombre es Eleazar Vega. Trabajo en Netafim por casi 22 años. He estado en diferentes departamentos técnicos y hoy me toca platicarles sobre lo que es el mantenimiento de los sistemas de riego. Vamos a tratar varios temas según lo que tenemos como agenda y pues ustedes pueden empezar a hacer sus preguntas en la parte del chat. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los mantenimientos del sistema de bombeo, de las tuberías principales, mantenimiento de las regantes, filtros, válvulas, lo que es el piloto, ya sea regulador, sostenedor en una válvula, mantenimiento a las válvulas de aire, a los medidores de agua. Vamos a tener mucho tema. Cualquier duda, me la pueden hacer llegar a mi teléfono o al correo. Mi teléfono es 6677-517243. Y mi correo es eleazar.vega@netafim.com. Cualquier duda o en el chat y las vamos a tratar de responder al final de la presentación. Ok. Parte muy importante cuando tienes un sistema de riego es lo que es operación y mantenimiento. Tenemos dos tipos de mantenimientos, los cuales se pueden y se deben de hacer dependiendo de la situación. El mejor es el mantenimiento preventivo, que como su nombre lo dice, es prevenir. Ese mantenimiento se puede programar, se puede hacer con calma, se puede misma programar las refacciones, programar el paro y hacerlo con calma. El mantenimiento correctivo no nos va a decir cuándo, porque hay que hacerlo en el momento que haya una falla y suele ser más costoso porque no se tienen las piezas a tiempo o porque hay que conseguirlas de manera urgente. La decisión de cuál llevar a cabo siempre va a ser del usuario final. La recomendación de Netafim es que se haga el mantenimiento preventivo. ¿Para qué? Para tener más vida útil en los productos. Ok. Uno de los puntos a dar mantenimiento es un reservorio. Llámese un reservorio, un represo, un cárcamo, un punto de succión en un canal o en un río. Ok. Lo mejor en un reservorio es algo controlado. ¿Por qué controlado? Que se pueda tapar y que se pueda proteger, que se le puedan aplicar ciertos productos químicos para control de la materia orgánica como las algas. Claro, siempre y cuando ese producto que ustedes apliquen sea permitido por el comprador de la fruta. De lo contrario, hay que ver qué producto sí se permite y muy importante, que no quede residual. Hay algunos que recomiendan colocar pescado, que es un control muy práctico y orgánico de las algas, y las otras es cubrirlo. Si es un tanque, es más fácil cubrirlo. Si es un reservorio, se complica, pero también se puede cubrir. Cuando no se cubre y le llegan los rayos del sol, siempre se va a generar una capa de materia orgánica. La foto que ustedes están viendo no es Photoshop ni es foto bajada de ninguna liga. Son fotos reales que me tocó a mí tomarlas. Son reservorios metálicos directos al sol. Una, la luz solar y la otra, el calor por ser un reservorio metálico. Genera esa cubierta de algas. Algunos pueden pensar que esa cubierta de algas está en la parte alta y que no va a causar problemas. Cuando el nivel de agua baja, y se acerca el agua hasta lo que es la succión de la bomba, sea pichancha o sea succión directa, esta materia orgánica va a pasar a la bomba. Va a empezar a
a causar problemas en la propia succión, en el sedazo de la pichancha y también en los filtros, sean filtros de anillo, sean filtros de malla o sean filtros de arena. Siempre va a causar problemas la materia orgánica que no es para la fertilización. Hay algunas recomendaciones que les podemos hacer llegar de acuerdo a su cultivo, de acuerdo a las calidades de agua que ustedes tengan, de acuerdo a los reservorios, les podemos hacer llegar esos tratamientos. Nos pueden solicitar vía correo o vía WhatsApp y se les hace llegar la información. Ok, seguimos con lo que sería el punto de bombeo. Muy importante, donde vamos a colocar la succión de la bomba, sea pichancha o sea succión directa, tiene que estar limpio, tiene que estar abierto para que entre el agua. Hay algunas personas que le colocan una malla muy fina, pero sobre la pichancha. En ese momento estás reduciendo el área efectiva disponible para que entre el agua. Recuerden que si ustedes trabajan en un cabezal de riego, mínimo van a estar ahí 8 horas, o sea que es una tercera parte de su día en campo. Y a como ustedes mantengan de limpio ese cabezal, se puede pensar que así mantienen de limpia su casa. ¿Por qué? Porque al final del día pasan parte de su vida en ese lugar. Y para que el trabajo sea más eficiente y que ustedes también tengan un trabajo asegurado en ese lugar, les conviene tener limpio su lugar de trabajo y los aparatos o dispositivos que ustedes mismos están supervisando o dándoles mantenimiento. Algunas de las recomendaciones es colocar mallas. Si es sobre un canal de llamada para llegar al punto de succión, se recomienda colocar mallas en el camino de esa agua para ir minimizando la suciedad y la basura hasta que llega al punto de succión de la bomba. También se recomienda aumentar el área de filtrado alrededor de la pichancha. Es cierto que las pichanchas traen un sedazo o una rejilla incluida, pero si llega un costal o una bolsa, puede llegar a cubrirla total. Si nosotros aumentamos el área disponible y una de las bolsas llega por un lado de ese cubo o de ese cilindro, tenemos aún área disponible para que pase agua. Esa es la finalidad. No vamos a evitar el mantenimiento o limpieza de la pichancha, pero vamos a alargar el periodo entre un mantenimiento y otro. Si el agua es de pozo y la estamos colocando en un tanque cerrado, esa agua va a durar más tiempo limpia. Si el agua es de pozo y dicen ustedes, el agua del pozo que hay en mi campo es agua limpia, es agua buena, al colocarla en un reservorio, las condiciones cambian. ¿Por qué? Porque va a estar sujeta a polvo, va a estar sujeta a la luz solar o cualquier otro contaminante. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de lo que es un mantenimiento a tuberías principal y tubería secundaria o lavado. ¿Cómo sería? Recuerden, si hay una tubería por la cual está fluyendo un agua con suciedad, esa suciedad se puede asentar y se va pegando a las paredes del tubo. Si hay baja velocidad, si hay un asentamiento porque duró sin trabajar esa tubería, se va a ir reduciendo el diámetro interno de la tubería a causa de esa suciedad. Hagan de cuenta que es un colesterol en nuestras venas. Se va a reducir la tubería y va a haber menos flujo, menos conducción de fluido por esa tubería. Por lo cual, la recomendación para lavar una tubería principal es cada 2 meses. Para lavar una tubería secundaria sería cada mes. Esto puede variar de acuerdo a la calidad de agua que ustedes tengan en campo y de acuerdo a la calidad o tipo de fertilizantes que estén aplicando. Estas fotos que ustedes ven aquí no es que se esté manejando agua color chocolate ni que sea Photoshop.
es agua que ustedes pueden encontrar en el arranque o inicio o prueba de un sistema de riego. ¿Por qué? Las tuberías pueden traer ciertos contaminantes como polvo, tierra, dentro de ellas, aunque hayan sido nuevas. Y si se instaló durante las lluvias, esa agua pudo haber entrado a las tuberías. Hay que lavarlas, hay que limpiarlas antes de iniciar el riego. Esto sería como un arranque o una prueba del sistema. También, si hubo alguna reparación del sistema por una rotura de tubería, es muy probable que entre agua lodosa y hay que lavarla. Por eso, un lavado de tubería en los finales siempre va a ser un punto muy importante. Hay empresas que por dar a menor costo un proyecto, un sistema de riego, quitan las válvulas de lavado. Hay que tener cuidado con ese punto. ¿Qué tanto tiempo vamos a lavar? Va a depender del diámetro del tubo, la longitud del tubo y el flujo de la bomba. Pero una forma de saberlo es que el agua va a ir cambiando de color hasta verse más limpia. Ojo, si el agua origen tiene color por ser agua de río y de canal, ese color no se lo van a quitar. Pero si el agua de origen es limpia y en su campo está saliendo sucia, la suciedad es en el interior de los tubos, por lo cual hay que lavarlos. Si ustedes detectan que ya está cambiando el color a un color claro, pueden cerrar la válvula unos instantes y volverla a abrir. Con eso generan un movimiento de la suciedad, le quitan la inercia estática y lo hacen que sea expulsado hacia el lavado. Es una forma de asegurarnos que salga toda la suciedad. ¿Cómo saber también qué tipo de suciedad sale? En un recipiente o vaso blanco o cubeta se puede capturar esa agua y observarla de primera instancia y después de unos minutos para ver si hay asentamiento de la suciedad que trae. Ojo, hasta que se vea color claro, siempre y cuando la fuente original sea agua clara o agua limpia. Ok, lo que serían las tuberías secundarias. Le llamamos tubería secundaria lo que es dentro de un lugar de riego, sea invernadero, sea malla o un lote en campo abierto. Después de la válvula que controla ese lote, se le llama tubería secundaria, que es de donde están saliendo los laterales de riego o las mangueras ciegas para goteros o para microaspersores. ¿Okay? Esas tuberías también tienen que ser lavadas. Normalmente la recomendación es cada mes, pero va a depender de la calidad de agua y calidad de fertilizantes. También se puede lavar lo que son las mangueras de riego o regantes o laterales, como gusten llamarlas. ¿Cómo lavarlas? También va a depender de lo que es el calidad de agua y la calidad del fertilizante. ¿Cómo observarlas? De nuevo, en un recipiente blanco, una tela, un pañuelo, o en la mano si no hay otra, para capturar esa agua y ver qué tipo de suciedades trae. Ojo, para lavar las mangueras, la recomendación es abrir solo el 10% del número de laterales o mangueras o surcos en ese bloque de válvula. Si ustedes abren el total de mangueras por acabar su limpieza rápido, la presión va a caer, la velocidad va a bajar y esa suciedad no va a ser expulsada al final por las mangueras, que es lo que nosotros queremos lograr. Por esa razón, se les recomienda abrir solo el 10%. Tiene 100 surcos, abre 10 surcos. Los dejas lavar alrededor de un minuto, los cierras y abres otros 10 surcos. Si ustedes en su campo tienen 2 o 3 personas para realizar esa labor, háganlo de esa manera. No abran el total de mangueras porque el lavado va a ser ineficiente. Igual, si hay dudas, por favor, sus preguntas. Cuando ese lavado de secundarias o lavado de líneas regantes
es muy costoso o es muy cansado por la cantidad de hectáreas que tengan ustedes en sus campos o porque no puedan tirar el agua en el final del surco, se puede recomendar una tubería colectora, que sería muy similar a lo que es la tubería secundaria, dado que ahí vas a conectar de nuevo las mangueras en su final a un tubo de PVC, lo vas a conducir a un punto y vas a colocar una válvula de 2 pulgadas para lavar un grupo de mangueras. Pero ojo, hay que hacer una revisión de nuevo de cuántas mangueras están conectadas en ese mismo tubo para que la presión no se baje y no se baje la velocidad. Pero así sería más rápido, más sencillo abrir 10 mangueras que abrir, perdón, una válvula que contenga 10 mangueras que estar abriendo manguera por manguera. Pero eso al final del día es una decisión de ustedes como clientes finales. Esa tubería colectora puede ser enterrada o puede ser superficial, depende del lugar, depende del paso de maquinaria o lo que haya que hacer en ese punto. Si estorba, lo recomendable es enterrarla. Ahí se coloca una válvula, como les comentaba, de 2 pulgadas, que en un momento dado puede ser manual. Y también esta válvula puede ser automática. Si es que tienen muchos puntos de lavado y ustedes quieren minimizar la mano de obra, pueden colocar una válvula que sea automática con un solenoide. Para eso hay ciertos tipos de válvulas, como les digo, y se pueden conectar a un controlador que se va a estar abriendo en orden las válvulas de lavado. Recuerden, no abrirlas todas juntas porque la presión va a bajar y el lavado va a ser ineficiente. Hey, mantenimiento a filtros. ¿Qué mantenimiento vamos a dar a los filtros? Va a depender del sistema de filtrado que tengamos disponible en ese campo. Ahorita vamos a hablar de mantenimiento a filtros de anillos. Para el efecto, vamos a hablar de un sistema que se llama Spin Clean y el modelo es un Galaxy de 4 pulgadas. Pero lo mismo es para un filtro de anillos de 2 pulgadas, de 3 pulgadas o 4 pulgadas. El mantenimiento es muy similar. Cada una de estas baterías de filtros, cuando le llegan a campo nuevas, van acompañadas de su manual de operación y su manual de mantenimiento, en el cual les hace recomendaciones de seguridad, como decir, el filtro está sin uso, la presión de la bomba está en cero, las válvulas están cerradas, entonces sí podemos abrirlo. Todas esas recomendaciones las pueden encontrar en el manual. Si ustedes tienen en su campo algún tipo de baterías de anillos de esta marca que nosotros manejamos en Metafin, nos pueden hacer llegar sus comentarios. En caso de que no tengan el manual, se los podemos mandar electrónico. Por eso. Todas las recomendaciones vienen en ese manual. Cómo hacer, cómo llegar. Cómo hacer ese lavado. Qué calidad de filtración tenemos. Qué graduación de filtros. Normalmente para la agricultura el filtro que se recomienda es el de 130 micrones o 120 mesh. Que es en anillos de color rojo. ¿Cómo se hace un sistema de lavado cuando la espina está en proceso de filtrado? En una espina, el agua va a pasar de afuera hacia adentro. Ese es el proceso de entrada de agua en un sistema de filtrado de anillos. Pasa el agua, deja la suciedad atrapada entre los cruces de los anillos. Recuerden que los anillos traen un sistema de rayado que van a estar haciendo cruces unos con otros para
que la basura quede atorada ahí. En el proceso del retrolavado, el flujo de agua se invierte. Se manda una señal a la válvula cambia de posición y el flujo se invierte. Ahora va a ser agua de adentro hacia afuera. El pistón que viene en la parte superior de la espina se va a levantar, los anillos se van a soltar y van a girar por el movimiento del agua con una fuerza centrífuga que va a expulsar la suciedad que estaba atorada en ese rayado de los anillos. Es muy importante que cuando tenemos un sistema de retrolavado automático, la cantidad de ollas o de espinas que tengamos disponibles sea más de una. ¿Por qué? Porque el lavado se hace con agua limpia y para poder que esa agua limpia esté disponible, tiene que haber un filtro adicional o una unidad, no necesariamente una batería, sino una unidad extra que esté filtrando y la otra estaría retrolavando. Más adelante les voy a mostrar este video donde se ve la espina retrolavando. Ok. Todas las recomendaciones de nuevo vienen en ese manual. Viene cómo programarse lo que es el retrolavado por tiempo especial de presión. En las recomendaciones de la presión máxima, en sistema métrico que serían 10 bar y en sistema inglés que serían 145 PSI. PSI significa libra sobre pulgada cuadrada. La presión mínima para el retrolavado. Siempre va a haber un requerimiento de presión mínima para el retrolavado de un filtro. En este caso, para los anillos es 2.8 bar, o sea, 38 PSI. Y un flujo que va a pasar por la espina y los anillos para, para sacar la suciedad. ¿Qué sería? ¿Qué sería? 40 metros cúbicos. Perdón. Ok, tenemos lo que es la gráfica. Esta gráfica podemos ver el tipo de filtros, la cantidad de filtros y la presión que se va a perder con el paso del agua. Paso del agua. Esta gráfica nos ayuda cuando vamos a diseñar un sistema de filtrado nuevo. Nos ayuda a recomendar de la mejor manera posible una batería de filtro. Tenemos los dibujos de las baterías de filtros. ¿Para qué nos ayudan? Cuando se va a considerar en un diseño dónde se van a instalar en una caseta, viene la recomendación de lo que sería la plancha para colocar esa batería y los espacios mínimos para mantenimiento, para acceso. Hay lugares que los colocan en lugares tan reducidos que no se puede accesar al mantenimiento. Cuando uno pide el espacio mínimo necesario, nos dicen que es espacio sin uso, pero a la hora de hacer el mantenimiento, ahí es donde se puede ver que sí era necesario. Las recomendaciones para calibrar y programar un controlador de retrolavado. Los controladores pueden ser que trabajen con corriente alterna y con corriente directa. Pueden trabajar con solenoides de 24 voltios. Pueden trabajar con solenoides de 12 voltios, sea de pulso o sea de corriente continua.
La mayoría de los controladores trae dos perillas o dos botones en los que vamos a programar el tiempo que va a durar un lavado y el modo del lavado, que puede ser manual, puede ser por horas o puede ser por diferencial de presión. Todo eso se puede ajustar en campo. Ya viene programado de fábrica, pero en campo se puede ajustar. Todo eso se les comenta a la hora de hacer una instalación por los técnicos en Netafim o a la hora de ir a hacer un servicio. Trae la identificación de los parámetros, cómo se van a programar, de dónde se toman los datos, por qué tantos segundos, por qué ese diferencial de presión. Todo eso viene documentado. Si va a haber reemplazo de un solenoide, porque les comento, los solenoides como material eléctrico tienen una garantía de un año. Si antes del año un solenoide se daña, se los podemos cambiar sin costo. Si el solenoide se dañó después del año, ya es con costo al cliente final. Y por esa razón viene esta diapositiva de cómo conectarlo. Dependiendo de qué tipo de solenoide es como se va a conectar. Si es solenoide de 24 voltios, si es solenoide de 12 voltios, si es solenoide normalmente abierto o normalmente cerrado, tienen diferentes formas de conectarse. Tiene una guía para detectar los principales problemas que ustedes pudieran tener y la forma de solucionarlos. Viene una guía de cómo se llama cada uno de los dispositivos. En ciertos manuales viene la refacción, viene con un código de identificación para que ustedes lo puedan pedir para cotizar y en su momento que se les surta. En caso contrario de que ustedes no tengan esas guías, nos pueden hacer llegar una foto del elemento que ocupan y dónde o en qué equipo está instalado. Si ustedes toman una foto de un diafragma, por ejemplo, de una válvula, y nos dicen el diafragma mide tantas pulgadas, eso no nos ayuda. Nos ayuda que tomen una foto de la válvula y de la batería de filtros donde está instalada. Con eso podemos llegar al número de pieza o al código para una cotización. Todas las recomendaciones de mantenimiento las van a encontrar en esos manuales de cada una de las baterías. ¿Cómo se hace ese mantenimiento? Normalmente el filtro es y va a trabajar de forma automática. Para eso tienen ustedes que estar seguros que esa presión de 2.8 bar esté al momento del retrolavado. De lo contrario, ese lavado va a ser ineficiente. Aún así, la recomendación es que cada mes ustedes apaguen el sistema y observen los anillos, los revisen y si están sucios hay que lavarlos manualmente. ¿Cómo se van a lavar? Va a depender de la suciedad que tengan adherida. Si la suciedad que tienen es orgánica, se van a lavar con una solución de cloro. Si la suciedad que tienen es inorgánica, se van a lavar con una solución ácida. Las recomendaciones están, se va a lavar alrededor de cloro con un 10%, o sea, una cubeta con 10 litros y un litro de cloro. El cloro comercial, con este de que algunas personas trapean en su casa, con ese cloro pueden usarlo para diluirlo en 10 litros de agua. La recomendación es que ustedes dejen los anillos, no la espina, solo los anillos dentro de una cubeta con cloro durante toda la noche. Otro día lo van a enjuagar, los van a colocar y antes de regar hay que hacer un retrolavado manual para que cualquier sobrante de cloro sea expulsado hacia el retrolavado. Cuando ustedes retiran los anillos de una espina de filtros, puede llegar el punto en que se les confundan si era de la espina 1, de la espina 2 o de la 5. No hay ningún problema que se mezclen. El único detalle que hay que cuidar es que esté la cantidad suficiente en cada espina. Para lo cual,
Esa espina trae unas rayitas indicadoras hasta donde llega el nivel de los anillos. Si no se quieren complicar, cada juego de anillos que saquen de una espina, colóquenlos en un aro de metal o en un aro de plástico, y así es como ustedes van a tener la misma cantidad en todas las espinas. Ojo, si lo van a meter en ácido, el aro de metal no les funciona. Tiene que ser un aro plástico, una rafia o alguna otra cosa. O una cubeta por cada espina, si tienen esa disponibilidad. Punto muy importante, ya que terminaron de lavar, volver a colocar todas las piezas y armarlo correctamente. Todas las recomendaciones están, sea se vaya a usar cloro o se vaya a usar ácido. Hay que tener mucho cuidado cuando se va a usar ácido, principalmente por su persona, por su integridad física. Todas las recomendaciones están al 5%, al 10%, depende de la suciedad que se tenga. ¿Cómo saber qué suciedad tiene el filtro? Hay algunos tips prácticos. Lo ideal sería que ustedes tomaran un anillo, lo llevaran al laboratorio y vieran un análisis que les diga qué contiene. Si no, ustedes pueden hacer una forma práctica, un anillo, colocarle algunas gotas de cloro y ya poder ver si burbujea, es materia orgánica y el cloro la va a deshacer. Si no, pueden ponerle unas gotas de ácido y van a saber si el ácido limpia esos anillos. Pueden hacer la prueba con un anillo nada más. Ojo, no meter en ácido ninguna otra parte del filtro más de los puros anillos. Si ustedes ponen el resto de la espina, van a tener que comprarnos más espinas. Se van a dañar de forma permanente. Ahora, ¿se pueden ensuciar los filtros? Sí, sí se pueden ensuciar. Aquí tenemos uno en el ejemplo donde se puede ver que están sucios. Los filtros originales eran color rojo. Aquí hay otro que tiene de todo tipo de suciedad. Pero para eso es el filtro, para atrapar la suciedad. El detalle es que tiene que ser expulsada por el retrolavado. Tenemos un diagrama de flujo para ir eliminando problemas hasta llegar a la solución. Ok. También tenemos lo que son las válvulas, que hay que darle su mantenimiento. ¿Qué mantenimiento ocupa una válvula tipo hidráulica con diafragma? Revisión de los tubos, revisión del diafragma, revisión del resorte. Todo esto se puede encontrar, lo tenemos como refacciones. Sean de plástico o sean de metal. De hecho, las válvulas de metal están más propensas a daño por ataque químico y por corrosión y por cavitación. En las válvulas plásticas, esos daños son mínimos. Pero cuando una válvula es reguladora o sostenedora o eléctrica que tiene tubines, hay que revisar que esos tubines estén limpios, que tengan paso de agua. ¿Cómo hacerle? Se puede quitar uno por uno, soplarle, ver que tenga libre acceso y volverlo a colocar. Si ustedes quitaron todos los tubines de una válvula y no saben cómo se va a armar para que vuelva a quedar como estaba, hay formas de prevenir eso. Una es llegar y tomarle una foto a la válvula para tener una evidencia. O hacer un dibujo, un croquis. O si tienen una válvula similar o igual cerca, pues van y copian el diagrama y vienen y lo hacen. La otra, le hablan a su vendedor de confianza o nos mandan un correo a nosotros como parte de asesores y parte técnica y les hacemos llegar la información. Principalmente hay que limpiar los tubines, principalmente hay que limpiar el filtro dedo, que es un filtro que viene dentro de la válvula, limpiar el piloto, darle su servicio. Hay diferentes tipos de válvulas, pero la lógica de mantenimiento es la misma. Hay que eliminar el paso de agua, hay que cerrar
una válvula de mantenimiento, hay que apagar el sistema para poder abrir la válvula con toda confianza y darle su servicio. Si la válvula tiene un solenoide, sería el mismo proceso. Hay que desconectarlo, desarmarlo, verificar que haya paso de agua y verificar lo que reciba señal. Si el solenoide está dañado, hay que cambiarlo. ¿Cómo trabaja una válvula con solenoide? Recibe la señal, la transfiere al mando hidráulico y puede hacer abrir o cerrar una válvula. ¿Así se vería una válvula físicamente con un solenoide? Otro punto muy importante. Para poder ustedes revisar o calificar un sistema de riego, tienen que tener los dispositivos adecuados y en buen estado. Llámese un manómetro, llámese un medidor, llámese un medidor de pH y de conductividad. Si ustedes van a revisar, por favor, que su equipo esté en buen estado. Si ustedes me hablan y me dicen, en la válvula no hay presión, les voy a preguntar qué presión hay atrás de la válvula. Y si ustedes tienen un manómetro en este estado que está dañado o que la perilla se quedó en un lugar que no era el cero, quiere decir que ese manómetro no está en buenas condiciones. Y lo que ustedes me están diciendo tiene mucha probabilidad de error. Tiene que haber un manómetro nuevo, un manómetro en buenas condiciones para que puedan hacer una buena evaluación de su sistema de riego. Siempre es muy importante revisar la presión atrás de válvula para determinar la presión adelante de válvula. Toda válvula hidráulica tiene una pérdida de presión al pasar el agua a través de ella. Y para obtener una presión adelante, tenemos que tener una presión atrás de la válvula. De lo contrario, no se va a obtener lo que se logra. Tiene que haber más o menos de entre 5 y 7 psi de una presión mayor a la presión que queremos calibrar. Otro punto a cuidar van a ser los pilotos, que es así como se llama ese dispositivo que controla la presión o que controla el caudal, que normalmente va conectado en la válvula por tubines. Dentro de él viene un resorte, viene un diafragma, un émbolo, a los cuales hay que limpiar y colocarles grasa siliconada. Otro dispositivo que tenemos que darle mantenimiento es una válvula de aire. Una válvula de aire puede ser combinada o trifuncional o solo de dos efectos, que sería admisión y expulsión de aire. Las válvulas combinadas van en la parte de la tubería principal o presión alta, y las válvulas de admisión o antivacío van en la parte de la presión baja o después de válvulas. Para dar mantenimiento a esta válvula se cuenta con piezas que sería la goma que hace el sello y el flotador. Otro punto a lo que le tenemos que dar mantenimiento es a los medidores de agua. Los medidores de agua nos pueden dar información muy importante, como es la cantidad que está pasando hacia campo, la cantidad que me está dando la bomba, y que los sistemas estén trabajando de acuerdo a diseño. Que las válvulas estén abiertas, que la bomba esté prendida, que no haya fugas en campo, que los goteros estén trabajando con su flujo original. Toda esa información nos la va a dar el medidor, siempre y cuando esté en buenas condiciones. Para lo cual hay que abrirlo y revisarlo, que tenga libre movimiento, que no esté obstruido. Y en caso de que alguna pieza esté dañada, también se puede surtir. Todas estas piezas se pueden surtir o surtir un medidor completo como nuevo. Se puede cambiar lo que es el registro, la carátula donde hace el acumulado, donde hace el conteo de flujo o el flujo instantáneo, el cable que va a la computadora, todo eso se puede surtir.
Ahora, siempre hay que estar atento a lo que el medidor nos da de información por la cuestión de que les comentaba que puede haber fugas, puede haber roturas de sistema, puede haber válvulas cerradas o válvulas abiertas más de lo que debe de estar en ese momento o algo ya más crítico que algunos de los emisores estén tapados. Ok, entonces el medidor es muy comunicativo. Solo hay que saber leerlo y nos va a dar información muy valiosa. Ahora, si el sistema de riego está trabajando bien y nosotros tenemos un sistema eficiente y con su mantenimiento preventivo a tiempo, podemos darnos lujos de descansar y no andar corre y corre que el sábado o que el domingo algo se dañó. No más que ojo, no los vayan a agarrar en su descanso y vayan a salir en esta foto. Porque puede llegar el dueño o el patrón y no le va a gustar que ustedes estén sentados y mucho menos dormidos en el campo. Por lo cual hay que tener las cosas en orden para poder tener nuestros propios descansos en nuestra casa. Si ustedes se confían y no hacen los mantenimientos preventivos a tiempo o acorde al programa, pueden suceder varias situaciones. Que las válvulas se dañen, que la tubería se dañe, que los sellos de las válvulas de aire truenen, que las tuberías de los inyectores se dañen porque las válvulas estaban cerradas. Puede haber muchos problemas si no tenemos una buena evaluación del sistema o un buen mantenimiento preventivo. ¿Nos podemos encontrar estas cosas en campo? Sí, de hecho a mí me ha tocado encontrarlas. No son fotos arregladas, no son fotos del internet. Es algo que me he encontrado en ciertos campos a lo largo de los años que me ha tocado estar en Netafin, viendo sistemas de riego. Un filtro muy sucio no va a dejar pasar el agua suficiente hacia el campo. Sus plantas van a recibir menos agua y no va a haber la producción o el fruto que se esperaba al momento de cosechar. Una pichancha sin mantenimiento o una bomba sin pichancha se va a taponear y no nos va a permitir regar. Entonces, lo que no hicimos en un mantenimiento preventivo, lo vamos a tener que hacer en un mantenimiento correctivo, corre y corre, porque ya no hay el tiempo para hacerlo calmado. También podemos encontrar ciertos animalitos ahí en las válvulas, para lo cual los sistemas de lavado o válvulas de final de línea nos van a ayudar a que eso sea expulsado por las salidas de los tubos. En cuestión de la plática, sería todo. Si hay alguna pregunta, la podemos ver o podemos ver si algo tienen escrito en su chat. Muchas gracias. Le leo la primera pregunta. David nos pregunta cuál es el pH mínimo que debe tener el agua para operar los filtros de Skin Clean. Mira, por cuestión del pH, más bien hay que tener cuidado con nuestras plantas y las raíces de esas plantas. ¿Por qué? Si estamos pasando un pH muy bajo continuamente, lo que se va a dañar van a ser las plantas y no los filtros. Nuestros filtros de anillos son plásticos 100%, los anillos son de polipropileno, no les va a pasar nada por el ácido. Ahora, si te refieres a los puros anillos, los puros anillos pueden ser lavados en un ácido puro al 100% y no va a pasar nada al anillo, pero tú puedes tener ciertos daños. Por lo cual, en un riego se puede trabajar a lo mejor en un pH 4, en un pH 5, 6, 6.5, depende del tipo de cultivo. Muy bien. Víctor nos escribió al correo, Víctor Torres. Nos pregunta que qué productos recomiendas para eliminar las algas en los reservorios de agua. Mira,
Hay diferentes productos. Depende del cultivo y de tu comprador de la fruta. Algunos recomiendan las mojarras, las tilapias, para un control orgánico. Otros recomiendan cubrir el reservorio, que es la mejor manera. Otros recomiendan ciertos productos de benzoato de potasio. Entonces, todo eso depende de la calidad de agua y cuál va a ser el uso. Si nos escribes, te podemos hacer llegar los manuales y cómo es la recomendación de aplicación.